Bueno, a continuación voy a hacer un breve comentario sobre las ponencias, intentando hacer como un hilo conductor de temas que atraviesan las cuatro presentaciones que tuvimos el día de hoy, y más adelante ya pasaremos a una primera ronda de intervenciones. Bueno, yo agradezco muchísimo, fue muy enriquecedor el trabajo, pues tan completo, también tan enriquecido con la experiencia clínica en las cuatro ponencias. Bueno, empezando con un tema que está presente en todo, es esta idea del cuerpo como un campo de batalla, como un espacio donde se presentan, se corporizan las violencias de tipo cultural, las violencias estructurales, ¿no? Primero con la ponencia de Melody, cuando expone el concepto del espacio gris como un espacio pues muy perverso, ¿no?, del orden internacional, porque la soberanía queda muy difusa en estas intervenciones de Naciones Unidas y de, bueno, esta como discurso y práctica hegemónica sobre la paz liberal, ¿no?, la necesidad de una intervención. Me parece muy interesante en esta ponencia cómo presentas, aunque no hablaste tal como régimen de género, pero comprender estos cuerpos de Naciones Unidas que intervienen como una institución, como un régimen de género dentro del derecho internacional, que de alguna manera también está blindado, ¿no?, por la comunidad internacional y por su propia naturaleza, que genera estructuras muy perversas de violencias estructurales y culturales, a cuando Melody nos está exponiendo estas representaciones sobre la masculinidad que se generan desde tanto los hombres que intervienen, como los hombres, el hombre blanco, que sería como una masculinidad hegemónica, yo pensaba en Conan, ¿no?, frente a una masculinidad marginal, que sería la masculinidad de los hombres que son colonizados, que se representan como hombres violentos, que de alguna manera eso justificaría la intervención a través de estas prácticas de violencias sexuales, como está presente una violencia estructural de enorme pobreza, precariedad, que justifica la intervención, y una violencia cultural que legitima, ¿no?, estos cuerpos de paz, y finalmente ya corporizado en una violencia directa, que sería el acto de la violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, me parece que hay mucha carnita de esta ponencia, ¿no? Lo presentaste tal vez pues muy un poco rápido, porque tal vez fue la primera ponencia y siempre es difícil ir viendo el sentido de la mesa, pero me parece que tienes temas muy interesantes que seguramente pues todos los que estamos aquí queremos conocer más acerca de estos dispositivos de poder, del militarismo, cómo lo vinculas con la globalización a partir de la intervención de la paz liberal, ¿no?, en Haití. Bueno, después está la presentación de Vanessa. Bueno, aquí sí me sentí como más familiarizada porque también hago trabajo de campo en Tapachula, y bueno, también coincido con este problema enorme cuando presentas primero el mapa donde Tapachula y Chiapas son focos rojos de la trata. Bueno, esta estadística también proviene de esta estrategia de la militarización de la frontera sur, que es muy poco hablado, ¿no?, muy poco reconocido por el gobierno mexicano, la crisis humanitaria que hay en frontera sur de los refugiados que vienen de Centroamérica, y finalmente pues esto justifica los recursos, ¿no? O sea, vincular trata a personas con militarización en frontera sur y los metes a todos en el mismo paquete. Digo, no es casualidad que quien lleva la agenda de trata de personas en México es la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Entonces aquí está como muy claro esta vinculación de criminalización de los migrantes vinculado a la agenda del terrorismo y a la agenda del narcotráfico, ¿no? Me parece muy interesante, me encanta que hayas traído los testimonios, porque normalmente lo que escuchamos siempre son los testimonios de las víctimas de trata desde una visión muy abolicionista, ¿no? Y aquí me parece que vincula esta ponencia con la conferencia magistral de la doctora Sapsay ayer, cuando hablaba Leticia sobre el concepto de vulnerabilidad de las mujeres dentro de este discurso feminista, que el problema ha sido entender que el sometimiento de las mujeres pasa por el sometimiento sexual. Entonces, como este concepto de la vulnerabilidad de alguna manera justifica la anulación de agencia dentro del trabajo sexual, es decir, si todas las mujeres son vulnerables, pues ahí quedaría como
imposible pensar en la capacidad de las mujeres para participar en decisiones, inclusive mujeres que se dedican al trabajo sexual. O sea, es muy perverso este tema de cómo se está manejando la política migratoria y la política antitrata en Frontera Sur, porque las mujeres en los operativos tienen dos opciones: eres víctima o eres cómplice de trata. Entonces, bueno, pues soy víctima, pero luego entran a ser víctimas y no quieren estar en el proceso de la visa humanitaria y las meten a vivir en un albergue donde ellas no están generando el ingreso que necesitan. Bueno, se va generando un problema muy grande que creo que Vanessa lo pudo como señalar muy claro, ¿no? El riesgo de generalizar, porque dejas de identificar lo que sí es trata de personas. Y bueno, esto es algo que me pareció muy rico, toda la experiencia que has de tener, mucho más que compartir de lo que pudiste presentar. Te lo agradezco mucho personalmente. Diste muy buen el contexto de lo que está pasando en Frontera Sur de Tapachula. Bueno, también en la ponencia de Yoloshitl, me parece que vinculamos aquí las tres ponencias con el tema de los circuitos de sobrevivencia de Sassen. Yo pensaba en el concepto de Saskia Sassen cuando habla de que las mujeres migrantes están justamente en el puente de los circuitos de sobrevivencia de sus lugares de origen y las ciudades globales, en este caso Sao Paulo, La Maquila. Entonces las mujeres como ese puente que hace posible tanto las economías de las ciudades globales, llevando el trabajo más pesado, esa mano de obra muy precaria que tiene que ser femenina, que tiene que ser indocumentada, en este caso en las maquilas que están haciendo de la moda, ¿no? Y por otro lado también, que son muy activas dentro de lo que llaman los circuitos de sobrevivencia, las contrageografías, en sus lugares de origen, porque aquí en esta presentación, en esta investigación tan rica de Yoloshitl, vemos que las mujeres tienen esta coexistencia de situaciones de explotación, de mucha violencia dentro de su trayectoria migratoria, pero también vemos que hay un activismo y una participación política en el lugar de origen. Aquí sí me gustaría preguntarte si nos pudieras platicar un poco más dentro de esta trayectoria migratoria, en el antes, durante y después de la migración, cómo se van generando estos procesos de autonomía, porque nos presentas testimonios que parecería que dijimos cómo está hablando de las mismas mujeres, ¿no? Testimonios de una situación muy precaria de explotación, pero a la vez qué condiciones permiten esta participación política en el retorno, ¿no? Bueno, esa parte es la que identifico como de la ponencia que me llamó mucho la atención, porque también se vincula al trabajo que yo hago. Y bueno, y finalmente, Rigoberto, me gustó mucho este cierre, que hubiera sido la última, porque nos presenta desde otra visión muy distinta, pero esto de que hablábamos desde el principio de los cuerpos como campos de batalla, pero él nos presenta los cuerpos no terrenales, una riqueza de pensar en los cuerpos como cuerpos magníficos, cuerpos terroríficos, cuerpos sublimes y lo que llamas cuerpos condenados. Y bueno, acá lo que rescato muchas cosas de tu ponencia, por supuesto, me interesa mucho cómo desde la idea de recuperar las voces subalternas, el quién habla y para qué habla, pues nos damos cuenta también de esta construcción de un orden simbólico dicotómico en las representaciones de todas estas figuras, ¿no? Parecería que ya sea que desde las voces subalternas, desde las mujeres y los hombres que están narrando a partir de estos cuerpos no terrenales sus propias experiencias, pero a mí lo que me llamó la atención es la construcción propia de esos cuerpos no terrenales, muy marcadas por este orden simbólico dicotómico que plantean. Por un lado estaba aquí Santiago Mataindios, ¿no? El hombre blanco que coloniza, que protege, que violenta, ¿no? Pero también está la Virgen de la Encarnación, entonces estamos viendo, y dentro de la misma figura femenina también esta dicotomía de la bruja, la virgen. Entonces, bueno, me pareció como muy interesante todo este planteamiento, muy desde lo simbólico, de cómo se van jugando las construcciones de género, y a la vez cómo se van reinterpretando, ¿no? Y son históricas, ¿no? Porque está también el tema de los guerrilleros como los entes sin rostro, las aves que llevan la muerte. Entonces, bueno, me parecieron como muy ricas todas las ponencias, la verdad. Y yo quisiera ya mejor dar espacio para que hagamos la primera ronda de intervenciones por parte de todos los que estamos acá. Muchas gracias. Pues bueno, si quisiéramos empezar con las primeras preguntas, comentarios. Hola, ¿qué tal?
Yo la verdad, bueno, me parecieron las ponencias así muy buenas. De hecho, me deja más dudas que obviamente no voy a preguntar. Pero quería consultarle primero a Melody acerca de la producción visual casi del caso que hablabas, ¿no? Del caso de violación por estos casos uruguayos. Yo entiendo de que ese video tuvo mucha difusión en internet, tuvo mucha difusión internacionalmente, yo soy peruana, por eso digo, se llegó a ver a través de Facebook, un desastre. Y así como ha pasado en ese caso, hace dos días está circulando el video del asesinato de este joven haitiano que entra a las embarcaciones para tratar de ganar el primer lugar y sacar comida por lo que ha ocurrido allá ahora en el huracán, ¿no? Y son también, no estoy segura quiénes son, pero las personas que vigilaban el reparto de los alimentos son quienes le dan. Y también por los mismos medios virtuales y de ahí después en televisión es que está circulando estos videos, ¿no? Entonces lo que yo te quería consultar era de que cuando tú hablabas acerca de la producción de este sujeto u objeto feminizado en un territorio que tiene una soberanía difusa, ahora es una réplica, ¿es acaso que está cambiando algo? Porque al menos desde mi impresión, desde afuera, pareciera que más protagonismo están teniendo estos hombres haitianos que se ven como peligrosos y como en contraposición a las fuerzas supuestamente que dan orden y que dan seguridad, entre comillas, ¿no? Es lo que quería preguntar. Y a Rigoberto le quería preguntar más un tema también como una actualización, porque bueno, los atentados terroristas en Cundinamarca continúan, no es que pararon. O sea, incluso desde la universidad en la que yo vengo en Perú, en el 2013, casi se paró un trabajo de campo allá, porque en julio, en la plaza en la que tú mostraste, hubo una bomba, ¿no?, que se reventó como un cuarto de la plaza. Y a partir de los atentados que continúan, y a partir de que el último par de años también ha habido entierros de cuerpos que se llegaron a encontrar que pertenecían a los comuneros de Cundinamarca, si es que ese imaginario del cual tú hablas ha cambiado. Me interesa en particular lo que tú hablas acerca de la mujer y de la historia que contabas de la mujer condenada a hacer mamar sapos, reptiles, porque al final la mujer de Cundinamarca fue muy atacada por ellos mismos como la que procreó terroristas, la que procreó quienes se aliaron a los militares y acusaban a otros comuneros de ser, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso en particular. ¿Hay otras? Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quiero felicitarlos, soy socióloga y yo trabajo aquí en UNAM. Y hacía rato que no estaba en un evento de feminismo, bueno, en realidad de género. Y creo que ha habido avances fundamentales. Yo creo que desde esta creación del pueblo y de todo lo que ha contribuido en el pueblo durante todos estos años, ha habido un desarrollo teórico y metodológico y un abordar efectivamente desde esta perspectiva una serie de fenómenos y también por otro lado de desarrollar una serie de conceptos que nos acercan y cada vez más y más y más a lo más profundo de la situación humana, ¿no? Como tal, yo realmente los felicito. Quiero preguntarles ¿Cómo han caminado esta trayectoria? Porque yo escucho muchos conceptos nuevos construidos y qué relación tiene si es con la realidad y luego la construcción de esto. Por ejemplo, un ejemplo básico fue precisamente la noción de género, ¿no? De cuando se empezó entre sexualidad, sexo, etcétera, esta aportación de este concepto de género, y ahora yo escucho muchas más.
Eso quiero preguntarles, y por otro lado, quiero preguntarle a Roberto si, por ejemplo, esta sería una presencia sublime, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México. Esa reflexión me pareció muy enriquecedora, muy interesante, como que abre muchos otros aspectos para pensar y repensarnos, ¿no? Como seres humanos. Creo que la vertiente pensada como de género precisamente da para todo. Y otra pregunta también que yo creo que tenemos que reflexionar muy seriamente es ahora qué respuesta se da desde precisamente esta construcción de género a esa barbaridad, yo le diría, ahora de denostar desde los sectores de derecha más recalcitrantes, etcétera, lo que ellos denominan la ideología de género. O sea, sería desposeer a la humanidad, a nosotros, al pensamiento, de una herramienta de construcción y de acercamiento a la realidad muy fecunda, ¿no? ¿Qué respuesta tendría a partir de estos ejemplos, estos trabajos, estas investigaciones, estos desarrollos que ustedes han hecho desde toda esta gran corriente teórico-metodológica? Gracias. Gracias. Una pregunta más y ya seguiríamos ahorita con la primera ronda de intervención. Sí, buenas tardes. Mi comentario, bueno, sería un comentario y dos preguntas van dirigidas hacia la licenciada, bueno, la maestra Vanessa. El primer comentario es relacionado a los imperativos, esta política que supuestamente observaba en la mañana está como en fantasía relacionado al tema de las políticas. Es cierto, no solamente es en Chiapas, sino que en la última sesión de la cátedra de trata de personas aquí en la universidad, venía una chica de trabajo igual sexual y mencionaba que ellas, por ejemplo, se vienen a los bares aquí en la Ciudad de México y los operativos es agárrate a las más putas, así las llaman, tráiganse a las más putas y estas son las que vamos a meterlas como trata de personas. Y pues la mayoría tiene un trasfondo porque aquí tratan de querer que los dueños sean los que caigan en la propia sed de estos bares. Acá es lo que describía la Cámara de Bares y en el Distrito Federal, que eso es lo que le preocupa, porque varios de ellos han parado en la cárcel por esta situación en las que se maquilla como trata de personas y es trabajo sexual. Bueno, ese era un comentario que también quería mencionarles, que no solamente se está presentando también este tema de operativos en Chiapas, sino o sea, es posiblemente en los principales puntos donde se presenta la trata de personas, aunque supuestamente sea maquillado que se presenta la trata de personas. Y mi pregunta sería relacionada a cuáles son, de todo este trayecto que tú ya llevas de recorrido sobre el tema de trata de personas, ¿cuáles serían las propuestas que tú podrías mencionarnos a grandes géneros, en grandes puntos, se podría decir, que menciones sobre la trata de personas, tanto a dimensiones estructurales como podría ser hasta lo microsocial, ¿no? Esa es una. Y dos, al final nos mencionas que tu posición sobre el trabajo sexual, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se está debatiendo el tema del trabajo sexual. ¿Se va o no se va a autorizar, bueno, se va a describir o no, si se va a tomar como derechos y todo lo relacionado al trabajo sexual? ¿Cuál es tu opinión y cuál es, ya lo mencionabas que tú estás a favor? No sé si nos podrías argumentar un poco por qué esta decisión de lo que nos mencionas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, la doctora Sarsa tiene también una pregunta. Ya sería la primera ronda de los ponentes para contestar. Gracias. Bueno, no sé si tengo una pregunta. O bueno, intervención. Pero tengo un comentario. Primero, los cuatro trabajos son impresionantes. Buenísimo trabajo. Y muy inspiradores. Tengo algunas ideas. Pensaba los cuatro trabajos como cuatro escenas de la colonialidad. Por un lado teníamos la escena
comercio global, industrias globales, las nuevas fórmulas de explotación transnacional o global que propone, geopolítica contemporánea y militarización, y como eso se hace presente más explícitamente en tu caso, Melody, pero efectivamente es el fondo del caso que tú presentabas, Vanessa. Tú lo, Roberto, lo mencionas más directamente, pero también pensaba como dos escenas de colonialidad contemporánea, la imposibilidad que tanto, que aparecen todos de alguna manera, pero que yo escuchaba más explícitamente en el trabajo de Rigoberto y en el trabajo de Vanessa, de cómo los discursos benevolentes, ciertas instancias más benevolentes, sean Naciones Unidas, digamos, estos organismos que aparecen como organismos, que algunos de sus discursos aparecen como benevolentes, discursos de reparación histórica, de memoria, o bien discursos de protección y de, bueno, la industria de rescate, ¿no? En realidad, perversamente, lo que producen es, en algunos casos, digamos, este color, vehiculizan la persecución y de un modo u otro, uno de los ejes mediante los cuales eso puede suceder, bueno, es lo que tú decías en realidad, digamos, bueno, el problema no es si puede hablar el subalterno, el subalterno no habla, el tema es si se puede escuchar el subalterno. No, estas instancias benevolentes de la colonialidad no pueden escuchar el subalterno. Sí. Está montada de tal modo que, efectivamente, ¿no? O víctima, o cómplice de la trata, o mediante relatos donde el cuerpo sublime y toda una memoria histórica no tiene espacio en el lugar. En ese sentido no es una pregunta, pero bueno, en el trabajo de Roberto aparecía más directamente, pero pensaba en los otros tres trabajos, ¿no? De alguna manera el trasfondo es esa colonialidad, si eso estaba más explícitamente puesto en el trabajo vuestro. Y en relación con eso también pensaba también en algo que aparece en los cuatro trabajos, que es la relación entre cuerpo y frontera. Pero no frontera como esta cosa demarcada, clara y distinta, sino precisamente la frontera como ese espacio imposible. Es imposible determinar la frontera. Y esto se hace clarísimo en los procesos migratorios, como en las zonas grises o como en la frontera sur, efectivamente, son espacios híbridos. Su versión más terrible es la del espacio gris que describe Melody, pero bueno, son también espacios liminales, ¿no? Se pensaba también en esa relación tan constitutiva entre el cuerpo y frontera, en este sentido. ¿No? La podemos ver significada más gráficamente en lo geográfico, pero bueno, en lo geopolítico. No sé si son preguntas, pero bueno, son las asociaciones. Gracias. Y muchas gracias por el trabajo. Gracias. Bueno, entonces tal vez empezamos las sesiones ahora, ¿no? Sobre, bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Hay algunos que tengo que pensar más y otros que no sabía, por ejemplo, este bombazo reciente en Cundinamarca, no sabía, a pesar de que me mantengo en contacto con ellos. Insisto, no es gente que esté fuera de la modernidad, que está aislada, o sea, tienen un montón de páginas de Facebook, de subir los videos, las festividades, los candidatos ofrecen reparaciones para las víctimas, etc., ¿no? Y con algunos miembros de COMICET que me apoyaron a entrar y para traducirme, ¿no? Porque pues yo no hablo quechua. Sí, yo pienso que el sendero luminoso opera como un espectro en las zonas andinas y suele aparecer en momentos de tensión. A veces usa generado a propósito, o sea, se inventan senderos, ¿no? Aparecen pintas, pero que en realidad hasta están mal hechas, ¿no? Entonces, esto no parece obra de los senderistas. Yo no detecto ninguna organización guerrillera o terrorista, ese concepto me complica, a pesar de que sé lo que es un sendero luminoso, ¿no? No detecto que haya una organización en esa zona, sin el Guayaba, sin otras zonas, pero ahí yo creo que es a veces un chivo expiatorio, pero otras veces un espectro involuntario, ¿no? Como que cuando pasa algo terrible, para explicarlo a veces se usa otra vez la fantasma de sendero y todo este
terror, lo cual oculta el terror que vino después de la masacre, ¿no? Que el Estado peruano declaró estado de excepción la comunidad de Lucanamarca y condenó a la gente que vivía ahí a la nueva vida, ¿no? Y ahí fue donde hubo violaciones, ¿no? Ahí fue donde hubo tortura sexual, no tanto con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, sus militantes eran muchos de las zonas de por ahí, o del mismo Lucanamarca. En cambio, los marinos y los militares venían de Lima, de Ica, del Callao, o sea, eran gente realmente más externa, con donde perpetraron su violencia sexual llenando de códigos el cuerpo femenino de indígenas de Lucanamarca, y de eso no se habla tanto, ¿no? Luego, sobre la mujer, sí, en efecto, antes de la masacre se culpó a la madre de la familia Curitumay, que fueron los que se unieron a Sendero Luminoso, de haberlos parido, ¿no? Entonces, no parece fortuito esta relación con la madre mítica que engendra sapos y serpientes y la madre que se engendra a los senderistas. Y la madre de una señora ya mayor de 60 y tantos años fue llevada a la plaza, torturada y asesinada, y el padre fue ahorcado. Digamos que el ahorcado fue menos violento que lo que sufrió la señora. Luego el hijo fue quemado porque se decía que no solamente era senderista, sino que era un demonio. La única manera de acabar con el demonio era que prendiendo el cuerpo, incendiándolo, ¿no? Y esto pues llegó a los oídos de Abimael Guzmán y fue por eso que le mandó esta masacre, ¿no? Y ahora muchas mujeres siguen sin hablar, hay muchas historias que no se han acabado de contar, hay algunas fosas en las punas, que es donde se zonas altas de Lucanamarca, donde hay cuerpos enterrados todavía, ¿no? Cuerpos que no se entraron en el cementerio porque la misma comunidad dijo que los senderistas no tenían derecho a un entierro cristiano, tenían que ser enterrados afuera, ¿no? En las punas. Entonces hay todavía esa historia pues muy por abrirse, ¿no? Abrirse muy literalmente, abrir las cosas. Hay otro grupo de mujeres más organizado que sí habla y que ha sabido jugar con el Estado, ¿no? Obtener prebendas. Han ido dos presidentes de la República a Lucanamarca, ¿no? A regalar cosas, a poner infraestructura. Entonces, hay un contraste muy fuerte que yo diría que tiene que ver con el género, pero también de la identidad de la víctima, ¿no? Las víctimas de Sendero Luminoso se han animado más a hablar que las víctimas de la comunidad, ¿no? Las víctimas de los vecinos o los mismos senderistas asesinados, ¿no? Sus familiares siguen siendo muy estigmatizados, muchos tuvieron que emigrar a la costa, a Ica, etc. Y me gustaría, yo quiero seguir, hacer una estancia postdoctoral para trabajar eso, porque quiero seguir conociendo más historias, sobre todo de mujeres. Hay unos lugares donde hay más mujeres que yo sé que sufrieron algún tipo de violencia, pero tienen incluso en la entrada su puerta silencio, no molestar, o sea, que no bajan pintando. Bueno, gracias a Nicolás por sus precisiones, un filósofo. Pues justamente yo sé las dimensiones de Kant, ¿no? O sea, por eso al hablar de lo sublime dije me apropio de este concepto y busco el lado más inicial de Kant, que es esos textos de Juventud del Oído Sublime, donde todavía los conceptos flotan, digamos, de una manera más suelta, ¿no? No están tan engarzados como en la Crítica del Juicio, donde ya desarrolla Kant con mucho más a profundidad la noción de lo sublime. Por supuesto que Kant no estaría de acuerdo con la manera en que estoy usando lo sublime. Para empezar, para Kant, en ese libro de Lo Bello y lo Sublime, dice que en América no estamos, por naturaleza, no podemos llegar a lo sublime. Y los pueblos afrodescendientes, mucho menos, ¿no? Entonces hay que leer a Kant contra Kant, ¿no? O sea, si Judith Butler lee a Kant, hay que saber por dónde podemos acceder a Kant y apropiarnos de algunos de sus joyas de conceptuales, ¿no? Porque más allá de las consecuencias empíricas que tuvo en su texto, las bases teóricas abstractas siguen siendo muy productivas, ¿no? Y ya. Bueno, gracias por las preguntas. Surgen ahí como inquietudes que me gustaría compartir con ustedes. Me parece muy, muy atinada, bueno, el hilo discursivo que se le dio a la mesa precisamente por, bueno, lo que voy a comentar. Me preguntas, Aletia, ¿qué pasa? ¿Por qué parece que hay dos escenarios? En realidad sí los hay, porque bueno, una parte es el cautiverio de las mujeres, pero bueno, yo quisiera explicarles un poco. Una parte que estoy trabajando en la tesis es toda esta crítica a la revictimización y victimización de estas mujeres en la maquila, ¿no? ¿Por qué Mary Claire pone estas fotos de las mujeres? ¿Por qué todos los archivos constantemente están poniendo mujeres en la maquila trabajando, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, bueno, no curioso, es crítico, ¿no? También cómo se pone en los testimonios que se recaban sobre los rescates, por ejemplo, la mayoría de las mujeres son boliviana anónima.
y los hombres tienen nombre, ¿no? Entonces es ahí también esta parte como que me interesa mucho a mí rescatar, como, bueno, ¿quién es nuestro interlocutor? Entonces yo también rescataría esta parte, mi investigación también atravesó un proceso de racialización, ¿no? Porque yo no era la antropóloga blanca brasileña que llegó a hacer una investigación y a la que se le abrían las puertas, ¿no? Entonces también esta parte dice mucho. Tampoco era el antropólogo, ¿no? Era una antropóloga joven a la que rara vez se le abría la puerta, ¿no? Y se le daban las entrevistas, ¿no? Eso también me permitió generar otras estrategias de investigación, como esta parte de la crítica a varios procesos. Una ley migratoria que está escrita desde la dictadura, la primera, bueno, esta dictadura pasada, no la actual, que está escrita por hombres blancos, militares y demás, ¿no? En donde no caben los migrantes actuales, ¿no? Entonces, bueno, es una ley escrita por hombres. Después la OIT declara trabajo esclavo, pero es también con muchos grises tal cual, ¿no? Porque no se está pensando en esta parte de lo cultural, ¿cómo viajamos en redes? Nuestra familia no puede ser acusada por trata o tráfico, que también eran varios casos que yo encontré, ¿no? Se les acusa al varón boliviano y a la esposa por tráfico de personas, porque allá es así el nombre del delito, ¿no? Entonces, no pasa por todo este gris de, bueno, nos vamos con esta noción del trabajo duro y demás, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, mi trabajo está en cuatro escenarios corporales, tal cual. El del cuerpo originario, qué mapas corporales viajan con nosotros, y es muy precisa esta noción de la colonialidad, porque viajan cuerpos con este proceso de colonialidad, ¿no? Yo recuerdo mucho una crónica que es, el boliviano tiene un atlas corporal indoblegable, lo que también se traduce en ellos mismos en decir, vamos por el trabajo duro, ¿no? Que es esta parte de la no victimización y de la sí sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Y luego un mapa corporal del cuerpo maquila, porque es el trabajo destinado en ese lugar, ¿no? Porque son redes que ya tienen un trabajo destinado, ¿no? Toda la comunidad latinoamericana está inscrita en el subsidiario de la costura. Un escenario festivo y religioso que también es otra parte de la vida cotidiana, ¿no? Y un escenario político, que es esta parte donde las mujeres, que si bien no son todas, ¿no? Porque también es un escenario, lo que también me interesa que se sepa de esta investigación es que se ven también las jerarquías dentro de un mismo grupo nacional, ¿no? Entonces hay una serie de jerarquizaciones de género y de clase también, porque los dueños de talleres son bolivianos y bolivianas, y porque, bueno, ahí hay toda esta interacción, es una microcomunidad, ¿no? Finalmente está segregada y demás y tiene sus reglas de funcionamiento, ¿no? Entonces, pensando en si los hombres escriben antropología, ¿cómo escribimos las mujeres esta antropología del cuerpo, ¿no? Pues hay que ver qué tipo de relaciones están dando dentro del grupo nacional que se trabaja, y es lo que yo estoy encontrando, ¿no? Bueno, la vivencia corporal de los niños es bien distinta de la de las mujeres, ¿no? Pero me parece interesante también mencionar esta parte, bueno, las mujeres ahí en todos los discursos y las tesis que he encontrado aparecen revictimizadas, ¿no? Y a mí eso me causaba mucho ruido porque decía, yo estoy viendo mujeres con capacidad de agencia y de organización colectiva y estos testimonios no me permiten mostrar eso, ¿no? Entonces, al hacer yo mi trabajo de campo y relacionarme con estos colectivos de base y demás, porque también eran personas de mi edad y demás, con las que tenía pues más facilidad de comunicarme y de trabajar, pues me di cuenta que sí se genera organización colectiva y agencia, pero no en todas, ¿no? Y me parece rescatable, me parece importante el caso de las mujeres yanque, porque ya sí son víctimas de explotación laboral, pero también lograron, ¿no?, salir del círculo. ¿Por qué? Porque las parejas las dejaron y ellas tuvieron que buscar cómo salir, ¿no? Su agencia se genera de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la patrona del taller de costura también las explotaba y ellas decidieron no hacerlo. Y el proceso que ellas generan de un trabajo de cooperativa, ¿no?, que ya se va documentando. Sin embargo, yo creo que también, o sea, son procesos que se cuentan con los dedos, ¿no? O sea, no es realidad que tantas personas migrando, y menos en Sao Paulo y con la crisis actual, puedan generar un beneficio, ¿no?, en su proceso, en su experiencia migratoria. Entonces, bueno, eso me parece relevante como mencionar.
Y, y bueno, esta parte, ¿no?, de cómo hemos ido pensando el género, precisamente a mí me interesaba, al ver este trabajo en las maquilas, y bueno, en un inicio también era como el transmigrante centroamericano, ¿no?, cruzaba, ¿qué pasaba con el cuerpo?, ¿qué se escribía en el cuerpo?, ¿y qué se llevaba en el cuerpo?, ¿no? Porque la migración es tratada de tantas maneras, tiene tantas interpretaciones, pero a mí me interesaba saber qué está diciendo el cuerpo, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo porque efectivamente hay antropología, hay sociología y demás, pero hay un diálogo continuo, ¿no? Y también los estudios del cuerpo están en construcción y en auge, ¿no? Entonces, tenemos que volver a los clásicos, ver lo que está pasando aquí, leer a los contemporáneos. Entonces, estamos como en una disciplina que está en continua, ¿no?, construcción. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas también. La verdad que disfruté muchísimo las ponencias del resto de presentadores, ¿no? Así que gracias por unos trabajos tan lindos, la verdad. Yo quería empezar con la respuesta sobre la pregunta de cómo este sujeto haitiano puede ser entendido por los videos que decías de estos días en términos de peligroso, ¿no? Yo creo que en los espacios en los que se reproduce la colonialidad, se da esta situación en que un sujeto puede ser construido al mismo tiempo como peligroso, tanto como dócil, ¿no? Y esto sin querernos muy atrás, pues podemos pensar en el mismo dispositivo de poder del Código Negro en el periodo de la esclavitud, en cómo el esclavo era un sujeto dócil, pero al mismo tiempo había toda una dinámica de controlarlo porque era un peligro latente. Y si pensamos en la Revolución Haitiana, hay una serie de lecturas y de bibliografía que nos habla de, además de un proceso bárbaro y demás, de un genocidio antiblanco, o que solamente dan relato de las violaciones de hombres negros a mujeres blancas. Y tuvimos que esperar casi hasta C.L.R. James para que nos contara que a las mujeres negras también las violaban, que también las mataron dejando que los perros se las comieran, por ejemplo. Entonces, todo esto está como en ese trasfondo en el que el otro siempre va a estar en una situación contraria, asimétrica, dicotómica, ¿no? Dócil o peligroso. Eso también pasa cuando vamos a, por ejemplo, en 1915, antes de la intervención de 1915, los periódicos estadounidenses en esa época hablaban de que los marines estadounidenses tenían que ir a Estados Unidos, perdón, a Haití, a asesinar a los bandidos que estaban entrando a las embajadas, que estaban robando el dinero a los bancos, que estaban haciendo, intentando crear otra revolución. Y ese mismo término, bandido, en 2004, el que era en ese momento el comandante en jefe de la MINUSTAH, que era un brasileño, dijo en una entrevista de radio: hay que matar a los bandidos para poder establecer la paz en Haití. Y dijo claramente: pero solo a los bandidos, no al resto. Y resultaron 8.000 personas muertas, ¿no? Pero bueno, ese peligro también está ahí en la situación de finales de los 80, o bueno, mitad de los 80, cuando se vincula la cuestión del VIH a los haitianos y a los homosexuales, con los dispositivos que se establecen también en la crisis de 1990 al 94 para evitar que entraran a las costas de la Florida. Y lo primero que se hacía una vez entraban a Guantánamo era hacerles una prueba de VIH. Todo esto es una continua reproducción de ese otro como un peligro, ¿no? Entonces, si vamos al caso del chico agredido sexualmente en 2011, hay toda una discusión en la que se plantea que él mentía. Entonces, ahí también hay, en mi opinión, una proyección del otro como peligroso, porque mentir es peligroso y es malo, y lo que estás haciendo es buscando dinero. Entonces, hay una idea de justicia porque terminaron condenados con sentencias los soldados uruguayos, pero no se les reconoció la violación, ¿no? Y ahora, en este caso que planteas tú de este video, a mí me resulta curioso porque había visto ya también en los periódicos de ONGs o instituciones diversas, de la Iglesia Católica, Iglesias Protestantes y demás, haciendo un llamado a la MINUSTAH para que les proveyera seguridad para ellos poder distribuir la ayuda humanitaria. Entonces, no hay, desde luego, de estas organizaciones ningún tipo de cuestionamiento de lo que ese llamado de seguridad implica para estos cuerpos que se supone que están queriendo proteger.
Entonces, bueno, creo que sí, que es una constante esa dicotomía de ese otro como un peligro y como un sujeto dócil, que en últimas lo que siempre termina permitiendo es que el sujeto imperial se resignifique en momentos distintos, ¿no? Y yo creo que esto, pues por supuesto, tiene como telón de fondo la colonialidad, como esa heterarquía diversa de relaciones de poder de distintos dispositivos que no se resume a una lógica única de la supremacía blanca, pero que por lo menos en el caso concreto de Haití y de las intervenciones humanitarias también en los diferentes países en África subsahariana, su eje articulador está ahí, en esa racialización, genderización también, pero no, está en eso. Y lo último, bueno, así ya lo mencioné un poco, pero creo que sí, que en estos casos, pues, ver esto, como preguntaba antes Aletia, de cuáles serían un poco como esos dispositivos, yo creo que además de lo que ya mencioné un poco, en las mismas resoluciones de Naciones Unidas, en los mismos protocolos, en estos mismos llamados públicos a que haya un dispositivo de seguridad que permita una distribución equitativa o justa. Recuerdo leer en estos días en el periódico de una ONG de Puerto Rico que había llegado con una barcaza enorme y decía que pedían a la MINUSTAH que les protegiera para poder dar los alimentos y las medicinas a una iglesia concreta que los iba a repartir, ¿no? Entonces todo eso genera unas situaciones de vulnerabilidad también para la gente en Haití, ¿no? Porque tanto la repartición de la ayuda humanitaria como está ocurriendo también con la educación, por ejemplo, en el momento en el que no se fortalecen las herramientas del Estado, sino que se deja abierto que las ONG, las iglesias se encarguen de la educación, todo se genera la comunidad, pero desde ese condicionante, ¿no? Y bueno, yo creo que esta cuestión, incluso la misma asignación de estos fondos privados, para las lógicas de ayuda humanitaria o de cooperación internacional para el desarrollo como un proyecto más a largo plazo, son extensivamente y de forma cambiante van reproduciendo eso, utilizando esos dispositivos y reproduciendo una multiplicidad de colonialidades, ¿no? Y que obviamente se sostienen sobre esa extensiva globalización militarizada o militarismo globalizado, según el momento, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. En primera son muy enriquecedores y en segunda pues me emociona mucho que pues haya una reflexión sobre el trabajo sexual, porque hace todavía un año era así como, no, eso no existe, estás diciendo que no hay trata en la frontera. Entonces quisiera con esto vincular la primera pregunta de cómo he caminado la trayectoria acerca con la otra pregunta de lo que me preguntaron específicamente de Chiapas, que sí, no solo pasa en Chiapas, pero mi investigación es ahí y me parece que a veces somos súper centralistas y hablamos de un fenómeno queriendo generalizar todo. Entonces, por eso hablo de ahí. Hay gente que lo está trabajando en la Merced, hay una estudiante de doctorado que se llama Luz Jiménez, que justo trabaja este mismo tema aquí en la Merced y es súper interesante. Aquí ya estaba alguien más, que es Nancy Lombardini, que es de la UAM. Digo, si hay gente que está trabajando en otros estados, está Susan Hoffman, que está trabajando este tema más o menos en Tijuana. Entonces, bueno, habemos quienes estamos trabajando en varios puntos y sí, el discurso internacional pues es colonialista y sí, se implementa en todos lados. Esa es la otra cosa, ¿no? El combate a la trata es a partir de un discurso jurídico. Este discurso jurídico es a partir de narrativas generalizantes, a partir de supuestos generalizantes, en donde no se matiza, en donde no se matiza el espacio, no se matiza el contexto. A mí me parece muy importante que la frontera, me parece importante el espacio de la frontera sur, porque hasta hace 4 años la persecución de migrantes no estaba en la frontera sur, no estaba en Chiapas, estaba en Veracruz, estaba en Oaxaca, y ahora la persecución de migrantes está en la mala entrada.
Entonces ahí me conecto un poco con la colonialidad y la neocolonialidad, porque Estados Unidos opera nuestra frontera, ¿no? Los agentes estadounidenses están operando nuestra frontera. Ellos nos están diciendo qué hacer, qué no hacer. Ellos están en los operativos migratorios. O sea, es impresionante estar ahí y ver cómo nuestro Estado entra a segundo término, y sobre todo después de que Obama dice que hay una crisis de niños y niñas migrantes que llegan a Estados Unidos. Que además es un concepto súper victimicista, porque no son niños. O sea, ¿cómo estamos conceptualizando y entendiendo que son niños y niñas? Yo en la frontera conocí gente que tiene menos de 18 años, pero es gente con una madurez y una vida impresionante, y son migrantes, ¿no? Entonces, bueno, después de que Obama dicta que hay un problema migratorio súper grave, pues entonces en México es donde dicen, órale, vamos a cerrar. Esto no lo dije en la ponencia, pero de 2014 a 2016 ha aumentado 800% la detención y devolución de personas menores de edad migrantes. Y cuando digo detención y devolución, es decirlo como en buena onda, porque hay muchos, se ha documentado que hay graves violaciones a los derechos humanos. En este país se detiene y se encarcela a migrantes como si migrar fuera un delito.